Sí, miren, este tema existe un cambio. Ahora todos los delegados de las juntas receptoras del voto van a ser acreditados directamente por la organización política. Únicamente deberán presentarse a la junta con su cédula de ciudadanía y su credencial. Nosotros los que les estamos dando el formato que es obligatorio que ellos deberán portar. Ya no, la delegación ya no les va a dar las credenciales. Eso creo que sí facilita un poco más los temas, porque si ellos tienen algún problema con alguna persona que de un día a otro no puede, podrán cambiar la credencial y hacer inmediatamente y firmar el representante de la organización política. Para el tema de juntas intermedias y junta provincial electoral, sí deben acreditarse ante la delegación, por lo cual ellos deben, ya se les ha oficiado a todos los sujetos políticos que deben enviarnos dos nombres para la junta provincial y un nombre para la junta intermedia y proceder a darle las credenciales. Algo también importante es de que hasta el día de mañana toda organización política o inclusive las mismas universidades de Loja, las organizaciones sociales podrán acreditar un auditor informático que tendrá acceso completo al sistema de escrutinio para que pueda hacer auditoría. Tendrá acceso al código fuente y a todo el tema de la información del sistema de escrutinio. Lo que sí, estas personas deben firmar un acuerdo de corresponsabilidad del manejo de la información, porque también, claro, no podrán divulgar así nomás el código fuente. Eso nos traería también consecuencias a nosotros como consejo. Van a tener ese tema de auditoría, lo que permite también que haya más observación en el proceso. Y eso es positivo. ¿Qué mejor? Mientras más control electoral, mientras más observación exista, creo que es lo positivo para la misma democracia del país.